Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un jueves más al canal de War Machinzo. Hoy os traigo un vídeo que me lleváis pidiendo desde hace mucho tiempo y es que en los comentarios me habéis ido dejando que queréis un vídeo sobre mi alimentación, es decir, qué como en cada una de mis comidas durante toda la semana. Bien, pues ha llegado ese día y aquí os traigo un vídeo sobre mi alimentación y para ello cuento con la ayuda de Wealthy. Wealthy es una empresa que está situada en el centro de Barcelona y que básicamente se encarga de cocinar para ti. Todos los productos que utilizan son frescos, son ecológicos y son de kilómetro cero y están cocinados en la cocina que tienen sus instalaciones por un chef muy reputado. Aquí abajo os dejo el link de su página web para que podáis entrar y ya veréis que tienen diferentes planes nutricionales en función de tus objetivos y de tus necesidades, pues si quieres perder peso o si quieres mantenerte o si quieres ganar masa muscular, puedes escoger cualquiera de ellos y ya verás que lo bueno es que están distribuidos en 5 comidas a lo largo del día, es decir, desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Lo bueno de esto es que normalmente las alteraciones que se producen en las dietas es porque picamos entre horas. Normalmente el desayuno, la comida y la cena, como las consideramos comidas principales, nos las preparamos bien y cuidamos bien lo que ingerimos en ellas. Pero durante el día solemos picar cosas que no son tan saludables y esto es lo que hace alterar nuestra alimentación. Esta filosofía de Wealthy de preparar las 5 comidas del día hacen que estés muy controlado durante todo el día y que no pases hambre y que esos snacks que puedas comer entre horas pues sabes que son saludables y que han sido preparados por ellos. Otra cosa que me llamó mucho la atención que estuve el otro día conociéndolos en sus instalaciones es que desde el día 1 cuentas con una nutricionista personalizada que va a ajustar el plan en función de tus necesidades y que al inicio te va a hacer una serie de pruebas antropométricas para conocer pues tu peso, tus perímetros, el tanto por ciento de grasa, el tanto por ciento de masa muscular y una vez hayas terminado el plan semanal de alimentación pues te va a volver a repetir las pruebas para ver si has cumplido con los objetivos o no. La comida te llega en 3 entregas a lo largo de la semana a casa, en una bolsa como esta, y ya verás que todo te viene en tuppers reciclables como estos. Ya está especificado a qué corresponde cada tupper, si es al desayuno, al almuerzo, a la comida, a la merienda o a la cena, y el plan nutricional que habéis escogido, pues si es de 2500 calorías o si es de menos. En este caso, este pertenecería al desayuno, luego tendríamos aquí otros tuppers pues para la comida, para la cena. En el caso de los smoothies os vienen en vuestra botellita de Wealthy envasados. Y bueno, todos los alimentos vienen aquí bien preparados, incluso el pan pues viene marcado aquí según a la hora que te toca comerlo y el plan nutricional que has escogido. Yo creo que esto es muy práctico, sobre todo para personas pues que no tienen nada de tiempo para cocinar y quieren cuidarse, porque al final pues se necesita tiempo para ir a hacer la compra, comprar los productos exactos que necesito, hacerme las recetas. Entonces yo creo que es una buena opción para tenerlo todo bien controlado.
sé si lo he comentado antes, pero siempre hago tres comidas al día, desayuno, comida y cena. A media mañana y a media tarde no tomo nada porque me coincide con el entrenamiento. Entonces, mientras estoy entrenando, no puedo ingerir alimentos porque no puedo estar dando vueltas en la barra o haciendo mortales con la barriga llena. Entonces, lo que utilizo durante esas horas son estos suplementos de planta sana. Entonces, en los entrenamientos que son de alta intensidad, acostumbro a tomar este isotónico, que lo disuelvo en 500 mililitros de agua y tomo un sobre al día, medio por la mañana y medio por la tarde, pero solamente los entrenamientos de alta intensidad. En aquellos entrenamientos en los que pues no necesito tanta energía o que la intensidad no es alta, pues con agua me basta. Después, durante el entrenamiento, tomo estos aminoácidos, estos BCA, que también son de planta sana, que no son pastillas, sino que son comprimidos que se deshacen en la boca. Entonces, normalmente tomo dos comprimidos en cada entrenamiento, pero si la intensidad del entrenamiento es muy alta, puedo llegar a tomar hasta cuatro comprimidos durante el entrenamiento. Al acabar todas las sesiones de entrenamiento, tanto la de la mañana como la de la tarde, tomo glutamina, un cazo del dosificador que viene dentro en 250 mililitros de agua, tanto por la mañana como por la tarde, porque entreno dos sesiones al día. Y luego tenemos esta proteína, que no acostumbro a tomar la proteína después de todos los entrenamientos, porque si la tomo muy seguido me da una sensación de pesadez y de estar un poquito hinchado y pesante sobre los aparatos. Entonces solamente la tomo los lunes, miércoles y viernes después del entrenamiento de la tarde, que son los entrenamientos más fuertes que hago durante la semana, y me ayudo con esto. Entonces, todos estos suplementos que habéis visto me ayudan a poder llevar una alimentación de tres comidas al día y compaginarla con el entrenamiento. Pues hasta aquí la semana de colaboración con Wealthy, a los que aprovecho para darles las gracias por haberme ayudado a poder mostrar mi alimentación, destacar la gran variedad de sus recetas a lo largo de la semana. No se ha repetido ninguna, todo muy variado, la calidad del producto excepcional y el sabor brutal. También destacar la rapidez de las digestiones. Prácticamente no habían picos de energía a lo largo del día, sino que todo el día me he mantenido con la misma energía. Cuando la digestión es pesada, normalmente después de comer nos sentimos llenos y como con sensación de sueño y ganas de dormir. Con esta alimentación que he seguido esta semana, la verdad que no he notado nada de eso. Al contrario, me he mantenido igual a lo largo de todo el día con la misma energía, así que este es un aspecto muy importante que destaco. Y en cuanto a aspectos más detallados, pues podemos ver en el cuadro que os muestro aquí que el peso ha bajado ligeramente, pero nada significativo. Esto seguramente se deba a que no me pesé a la misma hora del día
el primer día y el último, pero lo que sí que es un aspecto significativo a destacar es el tanto por ciento graso, que ha disminuido bastante, convirtiéndose esta grasa en masa muscular, así que hemos conseguido el objetivo que buscábamos con la alimentación de esta semana. Y yo creo que ha quedado todo bastante claro en el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, manitas arriba, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos.